¿Qué tal, amigos? Pues estamos aquí de regreso con una Dynamo Rayo 150. Vean, es esta. Y pues ya tenemos aquí el motor desarmado. Vamos a adaptarle una caja de una 250, de una moto 250. Y por si alguien gusta una caja de esta moto, tenemos a la venta en 1200 pesos. Sale. Ajá, en 1200 pesos. Ya con la... ya recortada, porque hay que recortarla, es una adaptación, porque original está en 2000 pesos más o menos la caja. Entonces, si alguien necesita alguna, pues aquí estamos y ahorita vamos a empezar a armarla. Aquí, como pueden ver, amigos, aquí está la caja. Esta ya es la caja que recortamos. Vean, aquí la mandé al torno para recortarla porque estaba más larga que la que traía la moto. Vean, esta es la que trae la moto original. Así. Y pues aquí estaba un poquito más largo, eran lo que cambiaba porque los demás pues son iguales. Entonces lo que hicimos pues fue mandarla al torno a que la recortaran y le hicieran el espacio para el seguro, para que nos quedara totalmente igual, porque si no aquí no iba a cerrar la tapa de que va en el cubre, ahí en el cubre Spro, o ahí en la tapa que entra donde va la cadena, no quedaba, bueno, no iba a entrar ya más bien. Y pero pues ya. Y así como pueden ver, ya quedó. Ahora vamos a meterla. Esta es una caja de una 250. Entonces, vamos a ir armándola ahorita y les sigo comentando. Aquí como pueden checar, amigos, pues ya colocamos lo que es la caja. Vean, aquí ahorita se la está trabando porque pues no está sincronizada. Pero ahorita que coloquemos las horquillas, ya va a funcionar. Bueno, ya va a girar libre. Vean, aquí, pero pues aquí entró bien. O sea, les digo, esta es una caja de una 250 y entró bien. Entró bien, entonces ahorita vamos a poner las horquillas para checar que, pues sí va a funcionar, ¿no? Que es lo más seguro, porque les digo, toda la altura de los ejes y todo, pues coincide. Entonces, vamos a colocar las horquillas y les comento en un momento. Bueno, amigos, aquí como pueden ver, pues ya colocamos la caja. Vean, ya está, y pues ya, al parecer, pues está todo normal. Ya le probé los cambios y sí los hace. Entonces, lo que vamos a hacer ya es poner la caja y empezar a armarla. A ver que a ver ahorita poniéndole la estrella para cambiar las velocidades, a ver si hace los cambios.